Okay, make it. So in this case, hi, I'm Rory, right? Yeah. And I live with my wife. Now, in Australia. Sydney, Australia. Excellent. Australia. And the city is Sydney. The country is Australia, but the city is, I don't know. Ah, yeah, but in this case, it's al revés. Yeah, yeah. Sydney. Yes, very good. And then Australia. Yes, perfect. Then I have one. Brother. Excellent. Brother. His name is Noah. All right. He is 28 years old. Excellent. Very good. Excellent. No se olvide aquí, mis niños. Cuando usted hable de la edad, si es que usted dice years, pues tiene que decir old. Usted puede decir solo los años. Está bien. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 29. I am 29. Pero si yo digo 29 years, ah, pues de cajón yo tengo también old. ¿Qué hizo, profe? Ya iba a copiar. Ya estaba copiando. Ahí está. Ah, ya, gracias, profe. There you have. All right. And then we have, in this case, and I have two younger. Sisters. Two. Are. Here. No puede ser her, porque estamos hablando de dos hermanas. ¿Cuál será el plural de her? Hers. No. Empieza con T. Excellent. There. Very good. Their names are. Ella and Sophia. Sophie, all right. Ella has one child. Okay. What is his name? Max Steele. Yeah, Max. He is 5 months old. 5 months old. Excellent. 5 months old. Perfect. I like having a niece. I don't think you said knees. You said knees? Yeah, but I don't want my own. I don't want my own. Children. Yeah, pero no puede ser plural. Tiene que ser singular. My own child. My own child. Okay? Yeah. Vamos a ver si es que está bien o si es que está mal. All right, let's see it. There is one. Children? A nephew. Yes, nephew. Because we're talking about this. Yeah, these are the mistakes. Yes. And you are right, Alina. Entonces, aquí es children. Y aquí es nephew en lugar de niece. Estos son los errores, ¿ok? Check them out, please. Okay. Okie dokie, my kids. Now, what is the next thing that we have? What is the next part? I am going to teach you the plural nouns. Plural nouns. What is this? A ver. Ayer vimos un poquito acerca de esto de los plurales. Pero, al igual que en español, nosotros digamos que tenemos algunas reglas en inglés. We have some rules. ¿Sí? Por ejemplo, en español, cuando usted tiene un sustantivo que esté en singular, para que usted le pluralice, simplemente le aumentamos una S. Por ejemplo, en este caso, si yo digo casa, el plural será casas y yo solo le aumento una S. Así tenemos el plural, ¿no es cierto? Pero
pasa algo particular también, que no todas las palabras son iguales. Por ejemplo, aquí mire, digo bus, en español, bus. Y para el plural de bus, yo no digo bus, le aumento otra S, sino yo la tengo que aumentar una ES, ¿no es cierto? Para decir buses, ¿no es cierto? En este caso. Y mire, por ejemplo, aquí, si yo digo ají, yo para decir el plural, yo no digo ajís, sino el plural es ajíes. ¿Sí sabía eso? Así es. Así que cuando usted se vaya a la tienda, no tiene que decirle, Bessy, deme 25 de ajís. No. Sino ajíes, deme dos ajíes. Así se dice el plural en español. Entonces, en inglés también tenemos unas reglas. Así que vamos a ver cuáles son las reglas. ¿Ok? We are going to see what are the rules in this case. A ver, mire. Vamos a poner como que la regla general. This is the general rule. The general rule. Esta es la regla general. ¿Qué dice la regla general? In this case, we have to add the letter S. La regla general dice que tenemos que añadir la letra S. Esto, por favor, para que copien el cuadernito de Mattel. Por ejemplo, si en este caso, mire, yo tengo gato. ¿Cómo será el plural? Cats, mire. Cats. Y aquí lo aumento solo la letra S. ¿Sí ve? Ahí está. Vamos. ¿Qué pasa si yo digo dog? What is the plural? Dogs. Dogs. Ahí está la regla general. Muy bien. Very good. Ahí está. Listos. Regla general muy facilita. Ahora vamos con la regla 2. Vamos a ver qué nos dice esta regla 2. Let's see. Now, mire. Cuando usted tenga palabras que finalicen, words that ending in, mire, CH, SH, X, doble S, e inclusive en algunas que termine en la letra O, ¿qué es lo que usted va a hacer? En S, SH, CH, doble X. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a hacer? En este caso, en algunas también terminan en O, ya voy a explicar esto. Usted lo que va a añadir es una letra ES. Esto es lo que usted añade. Mire lo que dice. Cuando las palabras terminan en CH, SH, X, S, O o la S, usted debe aumentar la S. Juan Pablo. Si es que se me sale de la clase, ¿me puede aceptar otra vez, por favor? Claro, Juan Pablo, don't worry. Yeah, in this case, we are going to analyze. Look at this, church. ¿Sabe usted qué significa church? Iglesia. Iglesia, entonces mire, church. ¿En qué termina church? Mire que church termina en CH. ¿Y qué dice la regla? Que tenemos que aumentar la ES, churches. ¿Sí se dio cuenta? Vamos otra. Vamos en este caso vamos con princess. Mire. Princess, princesa. ¿Cuál es el plural? What do you think? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Aumentar una ES, princesses. Princesses. Sí, princesses. Princesas. ¿Sí ve? A ver, vamos a eliminar este porque a lo mejor van a tener un poquito de problema. Ya vamos con kiss mejor, ¿ya? Mire, kiss, que significa beso. Para decir besos, usted dice kisses. Kisses. ¿Ok? Kisses. ¿Sí se da cuenta? Entonces, mire, percatarse de las últimas letras y cómo aumentamos la ES. Ya. Vamos, tercera regla. ¿Qué pasa con esta tercera regla? ¿Qué es lo que dice la tercera regla? Escuchará muy bien, verá. Cuando usted tiene los sustantivos, o las, en este caso son sustantivos, que terminan en, ending, que terminan en, mire, aquí voy a hacer,
en consonant plus Y, que terminan en consonante y la Y, lo que usted debe realizar, usted va a poner la I en lugar de la Y y aumentar ES. Por ejemplo, miren, diary, que significa diario. Usted dice diaries. Mire, en lugar de la Y, uso la I y aumenta ES. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, country, mire, país, país. Decimos en este caso, countries, countries. ¿Sí? Y mire, por eso tiene que percatarse que termina en consonante más la Y. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta palabra? Mire, day. ¿Termina en Y? Sí. ¿Pero qué está antes de la Y? ¿Una vocal o consonante? Vocal. Una vocal. Vocal. ¿Aplica la regla? ¿Qué dice usted? ¿Aplica la regla? No. No, no aplica la regla. Entonces, si es que no aplica la regla, me voy a la regla general. ¿Sí se percató? Ya. Vamos. Cuarta regla. Miren, ojito con esto. Cuarta regla. ¿Qué hacemos en la cuarta regla? Cuando nosotros, o cuando los sustantivos, en la mayoría de los sustantivos, ending, cuando terminen en esto, miren. Cuando terminen en la F o en fe, así, usted lo que va a hacer es colocar una VES en lugar de esa F o en lugar de esa FE. ¿Se acuerdan lo que ayer habíamos visto de wife? Mire, wife, esposa, ¿termina en la F y en la E? Sí. ¿Qué dice la regla? Que tengo que reemplazar esas palabras por una V y añadir la ES. ¿Listo? Vamos en la siguiente. Mire, wolf, que es lobito. Termina en F. Por lo tanto, la regla dice que esa F yo la reemplazo por V y añado ES. ¿Ok? What do you think in this case? You got it? You got it? Yeah, all right. Entonces, miren, ya tenemos aquí la regla 4, ¿sí? Ojo que yo les estoy, estas como que son, digamos, un poco reglas un tanto generales, ¿sí? Hay una regla de las letras O, ¿sí? Que hay algunas, por ejemplo, que entran aquí. Hay algunas excepciones con la letra O. Hay algunas excepciones con la letra O, que ya les iré diciendo también, ¿ya? Verán, y finalmente tenemos una última regla. Esta última regla vamos a decir que existen sustantivos irregulares, irregular nouns. ¿A qué se refiere estos sustantivos irregulares? Que estos sustantivos no se les aumenta ES y ES o la S, sino que estos sustantivos cambian totalmente su forma. Por ejemplo, mire, man, que significa hombre, para decir hombres, yo digo men. Woman, que significa mujer, para decir mujeres, yo digo women. ¿Sí? Mire, person, que significa persona, para decir personas, yo digo people. Child, que significa niño, para decir niños, yo digo children. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo yo cambio? Mire, por ejemplo, a foot, que es un pie, un solo piecito es foot. Y los dos piecitos es feet. Tooth es un diente. Y para decir dientes, yo digo teeth. ¿Se da cuenta cómo cambia? Mire, aquí ya no aumento la SS, sino aquí cambio totalmente. ¿Se da cuenta? Estos son los sustantivos irregulares. All right. Copy, please. Copy this information that you have in this case. Copy, por favor. Yeah, there you go, kids. Hurry up. In the chat box, you have this activity.
We have 3 minutes. Tenemos 3 minutitos. Trate de hacer lo que más pueda, ¿ok? Hurry up, hurry up. We have 3 minutes. Hurry up, please. Hurry up, my kids. That is all for today, kids. Have a lovely weekend and see you in the next week. Bye-bye. See you, kids. Take care. Bye-bye.